pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La vida y el tiempo. El tiempo, nuestro tiempo, esa especie de esencia de la vida que cada día huye de nosotros como un prófugo de esperanzas, y que unas veces se va sin despedirse y otras dejándonos vagos recuerdos, envueltos entre lágrimas y risas, un prófugo al que casi siempre lo vemos desde el espejo retrovisor de nuestras vidas. Con cada respiración vamos agotando nuestra cuota de existencia. ¿Y mientras? Mientras contemplamos impotentes cómo la vida que conocemos se nos va. Sumidos en la impotencia, asistimos a la partida de nuestros días, que como viajeros anónimos desaparecen en el tren del olvido. Nos abandonan como si solamente hubiesen venido a traernos más cansancio y a reclamarnos más paciencia, para después marcharse sin apenas despedirse. Sí, amigo mío, la vida pasa inexorable e imparable por nosotros mientras vamos aprendiendo a convivir con ella a lo largo de los años. Y cuando ya vamos conociéndonos, nos abandona. Así es la vida, antojadiza y difícil, independiente y en ocasiones cruel. Pero queramos o no, estamos condenados a vivirla. Sin embargo, no podemos decidir escoger una vida diferente a la que nos ha tocado vivir. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos que soportar enfermedades, dolor, tristezas, pobreza, decepciones, necesidades o pérdidas y todo ese tipo de angustias que nos acorralan? ¿Es acaso la vida nuestra enemiga? ¿Es por consiguiente la vida su propia enemiga, empeñada en hacer de sí misma algo insoportable? Tal vez para alcanzar a tener un poco de perspectiva desde este asunto de la dificultad que encontramos a la hora de vivir, debiéramos de alejarnos un poco, mirar el panorama desde cierta lejanía. Esto siempre ayuda. ¿Y hasta dónde o desde dónde poner nuestro objetivo? ¿Qué tal desde el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos lo dice Génesis capítulo 1, verso 1. Así comienza hablándonos la Biblia, que en el principio de todo Dios creó esta tierra que conocemos y que una vez terminada esta obra de la creación, Dios creó al hombre. Esto viene en el segundo capítulo del libro del Génesis, en el capítulo 7. Dios ya había creado el cielo y sus hermosos amaneceres. El hombre ya podía sentarse a deleitar sus sentidos al atardecer, contemplando así la belleza de aquel mundo creado para él. Ya estaban fluyendo los ríos y las aguas frescas y cristalinas, y por todas partes aquella creación rebosaba vida, hermosura y perfección. En aquel tiempo todo el trabajo impuesto por Dios al hombre había sido labrar y cuidar aquel jardín del Edén en el que Dios lo había instalado. El hombre no tenía que enfrentar enfermedades o dolor, y el pecado aún no había entrado en el corazón del hombre, por lo que ni traiciones, ni rivalidades, ni envidias, ni manipulaciones acechaban al hombre en su entorno. El hombre vivía en la inocencia, pues aún no había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tan solo había habido un requerimiento por parte de Dios al hombre. Solamente una cosa le fue prohibida al hombre. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto lo podemos comprobar en el segundo capítulo del Génesis, versos 16 y 17. Así estaban las cosas. El hombre había sido creado y ninguna sombra de muerte, de enfermedad o de dolor lo amenazaba. Pero el hombre estaba solo, por lo que Dios le dio una compañera con la que compartir aquella creación. Dios le dio a la mujer. El hombre y su nueva compañera compartían el Edén. Cada cual cumplía su propósito y enfrentaba su responsabilidad con fidelidad. El hombre cuidaba de su mujer, mientras ella, como ayuda idónea, cumplimentaba perfectamente allá donde su esposo no alcanzaba. Nada hacía presagiar los peligros que los acechaban ni las dificultades y angustias que los esperaban. Hasta entonces, lo que era bueno o malo para ellos era una cuestión que estaba en las manos de Dios. Pero llegó el día en el que la tentación apareció ante sus vidas. Eva, la esposa de quien el hombre debía de cuidar, aquella sobre quien tenía una responsabilidad, estaba sola. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo tentada? Eludir nuestras responsabilidades siempre trae nefastas consecuencias que se prolongarán por el resto de nuestras vidas. Y no solo esto, siempre que eludimos nuestra responsabilidad, hay alguien más que acaba pagando las consecuencias de nuestra negligencia. Eva fue tentada y fue ante Adán, y le ofreció del fruto de aquel árbol que Dios le había dicho explícitamente a él que no comiese. ¿Qué sucedió? Todos sabemos cómo acabó aquello. Ambos comieron, los dos decidieron que de ahí en adelante iban a ser ellos quien decidiesen qué sería lo bueno y lo malo para sus vidas. Y a partir de ese momento murieron a la condición de inocencia en la que fueron creados, y comenzaron una nueva vida marcada por la culpabilidad, la rebeldía y las consecuencias venidas de su desobediencia. Adán y Eva optaron por ser ellos mismos quienes decidieran qué era lo bueno y lo malo para sus vidas. Arrebataron a Dios esa parte en la que Él iba a ser nuestro cuidador, aquel que decidiera qué era bueno o malo para el hombre. En otras palabras, se rebelaron contra la autoridad de Dios y dieron, con ello, entrada al pecado en la naturaleza humana. Desde entonces, el reguero de pecado dejado atrás por el ser humano ha sido y es un rastro inconfundible de pecado y muerte desolador, avaricia y crueldad, lujuria, mentira y un larguísimo etcétera que llevamos arrastrando desde entonces. ¿Y cómo reaccionó el hombre cuando su pecado dio a luz? Y oyeron la voz del Señor que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esto viene en el tercer capítulo del Génesis, entre los versículos 8 y 10. Para este entonces, Adán y su esposa Eva ya se habían tejido unos delantales con hojas de higuera para tapar sus vergüenzas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo pudieron estar aquellos delantales sirviendo para su labor? La hoja de higuera, si bien es grande, no podemos decir que sea muy resistente al paso del tiempo. Los remedios que pretende poner el hombre ante su pecado no pasan de ser meros parches que de nada valen ante la eternidad a la que todos hemos sido llamados. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, y usted, y yo, todos, y de una manera individual, tenemos aquí, en esta vida, la oportunidad de decidir cuándo y dónde pasar esa eternidad, si en la paz y en el gozo de la presencia de Dios, o en la soledad y el desconsuelo del abandono ante nuestros peores terrores. El hombre tomó la decisión equivocada con su postura y actitud ante la relación con Dios. Decidimos ser nosotros los que llevásemos las riendas de nuestras vidas y quienes controlásemos el rumbo de nuestras decisiones. Y eso es lo que tenemos, un mundo enfermo por las consecuencias de nuestras decisiones y del pecado que las envuelve. Pues la avaricia que gobierna el corazón ha llevado al hombre, entre otras cosas, a pudrir el aire que respiramos o el agua que bebemos, por lo que las enfermedades se multiplican siendo cada vez más extrañas. Es esa misma avaricia manifestada en el egoísmo más radical la que ha convertido la convivencia del hombre en una guerra sin cuartel, alimentada por un odio que solamente es capaz de generar aún más odio, enfocado y destinado a destruir a todo aquel que es diferente. ¿Y cuál es hoy nuestra postura ante todo esto? Llevamos miles de años viviendo de espaldas a Dios, buscando religiones que nos permitan vivir inmersos en nuestro egoísmo. Religiones muertas que nos sirven para dormir nuestras maltratadas conciencias mientras seguimos mirándonos al espejo y adorando el rostro de nuestro Dios, nuestro ego. ¿Y qué ocurre cuando tenemos que comer del fruto de nuestra soberbia y rebeldía? Es entonces cuando abrimos la puerta tras la que hemos dejado a Dios, al verdadero Dios del cielo, y lo culpamos de todo. Es entonces cuando miramos al cielo, cuando miramos a Dios, pero no para darle las gracias por no habernos destruido cuando lo desechamos, ni para agradecerle todas las bendiciones que hay en nuestras vidas, aún cuando no lo reconocemos como la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Lo miramos solamente para culparle por aquellas cosas que no son más que la consecuencia de vivir de espaldas a su voluntad, a su señorío y autoridad. Lo maldecimos y lo culpamos de nuestras enfermedades, de nuestra amargura o de nuestra soledad, sin querer escuchar o reconocer verdades como la que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3, verso 23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O un poco más adelante en el capítulo 6, verso 23, donde nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, amigo mío, aquí aparece la persona de Jesucristo, la imagen del Redentor que estuvo y sigue estando dispuesto a pagar el precio del peso de tu pecado, de mi pecado. Esto es algo que si hoy saliésemos a la calle, micrófono en mano, y preguntásemos a cada persona: ¿cree usted que Cristo murió por sus pecados? La mayoría contestaría: sí, claro. Pero si les preguntásemos: ¿ha recibido usted a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su alma? ¿Ha aceptado el pacto de la sangre de la cruz de un modo personal? Pocos, muy pocos, serían los que podrían responder: sí, Cristo es quien reina hoy en mi corazón y quien gracias al sacrificio de la cruz me ha justificado ante el Padre, borrando así el acta de los pecados que me separaban de Dios y que me condenaban a una eternidad sin Dios, a una eternidad de muerte. La vida es difícil, y la enfermedad, el dolor y la muerte se enseñorean de nosotros a causa de las consecuencias de nuestro pecado. Pero hoy podemos alcanzar no solamente a comprender el porqué de esto, las consecuencias de nuestro pecado, sino que podemos alcanzar el cumplimiento de las más grandes promesas de Dios hacia nosotros, las que representan la persona de Jesucristo. Promesas no ya solamente de perdón y de justificación, sino promesas de amor, de reconciliación y de vida eterna. Por esto hoy desde aquí me gustaría invitarles a mirar al cielo, pero no para buscar al culpable de sus desgracias, no. Me gustaría invitarles a mirar al cielo para clamar solícitos a ser alcanzados por la gracia que es en Cristo Jesús. Clamar para ser recibidos como hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo y del plan de salvación que Dios preparó desde la fundación del mundo para que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16. Hoy puede ser el primer día de una nueva vida para usted, un día en el que su vida se vea restaurada y pueda volver a disfrutar de aquella presencia de Dios que el hombre perdió en el Edén. Un nuevo día en el que poder vivir justificado, pero no por vanos e inútiles rituales religiosos, no. Poder vivir justificado por la sangre de Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador personal de su vida. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Carta a los Romanos, capítulo 5, versos 12 y 15. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.